Gracias al auspicio de Banco Guayaquil. Hemos llegado al mes de septiembre dando gracias a Dios. Y debemos continuar con optimismo. Debemos seguir siendo responsables y cuidándonos siempre. Recuerden que nuestra vida depende de eso. Hoy vamos a recargarnos las pilas haciendo unas barritas que nos van a dar mucha energía y sobre todo son muy saludables, aprovechando que nuestros hijos empiezan clases. Yo sé que esto les va a ser de mucha utilidad. Bienvenidos al Pan Nuestro. Y para empezar a hacer las barras, tenemos que empezar primero por la barra de granola, la más famosa y conocida. Y lo que tiene dentro de su receta, van a verlo en este momento. Tenemos una taza de avena y, por supuesto, una taza de granola, que es lo fundamental en este tipo de barras. Esta granola yo la preparé con anticipación, bueno, para el día domingo cuando estábamos desayunando, pero si ustedes quieren ver mi receta, la pueden ver en el Instagram, donde van a ver en un minuto cómo se prepara la granola. Lo mezclamos bien y aquí vamos a poner también nosotros las nueces que queramos. Pueden ser almendras, puede ser estas nueces. Y también voy a poner una media taza de pasas. Y aquí ustedes pueden tener la opción que ustedes quieran para endulzar. Pueden ponerle ustedes esplenda, stevia, pueden poner azúcar morena. Yo tengo mi stevia azúcar, que ustedes saben que utilizo siempre para eliminar un poco las calorías. Pero también me gusta ponerle un poco de miel. Para hacer las barras energéticas tenemos algunas opciones también para poder aglutinar la barra. Aquí tengo un tercio de taza de miel, que es lo que vamos a poner en este momento. También vamos a necesitar un huevo, que siempre es importante cuando vamos a ponerlo en una mezcla, tenerlo bien batido. Simplemente que lo veamos unificado al huevo y lo podemos ya integrar. Lo vamos a añadir y también necesitamos algo de grasa. Ustedes pueden utilizar un aceite vegetal. Yo tengo un aceite de canola, pero pueden ponerle aceite de coco, el aceite que ustedes quieran. Y tenemos aquí un tercio de taza de aceite. Y como les decía, para poder aglutinarlo tenemos el huevo y necesitamos algún tipo de harina. Pueden utilizar harina de coco, harina de almendras. Yo voy a utilizar esta harina sin gluten. Media taza. Mezclamos todo bien y algo que también es opcional es ponerle algún sabor. Puede ser un poquito de vainilla si quieren. Yo le voy a poner un poquito de canela. Entonces, vean ya la textura, si ven que está húmedo y lo que vamos a hacer simplemente es secarlo. Entonces, cogemos nosotros nuestra lata de hornear y yo necesito aceite para que no se me pegue. Pueden ponerle lo que ustedes quieran, pero cualquier grasa sobre un papel antiadherente. También pueden hacerlo sobre papel aluminio si quieren. Entonces, vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a llevar al horno precalentado de 350 grados por aproximadamente unos 30-35 minutos. Es un horno medio para que podamos terminar de hacer nuestras barras, pero es realmente es chévere cuando uno las hace en casa. Y de verdad que también puede ahorrar bastante dinero. Y para las personas que me preguntaron sobre qué recetas hacer para poner un negocio, pues esta es una muy buena alternativa. Hacer diferentes tipos de barras. Me voy al horno entonces con la primera receta. Vamos a continuar ahora con una de las barras favoritas de mis hijos, porque tienen dos ingredientes que les encanta: la combinación de la mantequilla de maní con el chocolate. Entonces, si ustedes le hacen eso a sus hijos, van a apuntarse, pero un buen premio. Vean, estas son mis toallas que me las acabo de encontrar. Mis servilletas soft, vean qué suavecitas, me encantan. La verdad es que son muy elegantes y tienen este diseño como tipo mantel, que son muy, muy bonitas. Voy a empezar primero con el aceite de coco. Tengo un cuarto de taza de aceite de coco. Si ustedes quieren, pueden utilizar margarina, pueden utilizar mantequilla, lo que tengan en casa. De verdad que no se complique. Yo simplemente voy cambiando esto para hacerlo más saludable, pero la receta original era mantequilla con un poco de azúcar morena, ya que en este caso es media taza de azúcar morena, pero la cambié por mi aceite de coco. Y le vamos a poner también aquí un huevo. Vamos a batir los tres ingredientes simplemente así. Y vamos a añadir harina. Pueden ustedes utilizar harina sin gluten, harina de almendras, harina de coco, lo que ustedes quieran.
Le vamos a poner un poquito de bicarbonato a la harina, como un tercio de cucharadita de bicarbonato, y la mezclamos para añadirla. Tengo aquí mi harina, tengo leche y tengo vainilla, que es otro de los líquidos que vamos a utilizar para que nos queden muy ricas estas barras. Y para poder disolver la mantequilla de maní, tengo un cuarto de taza de mantequilla de maní. Solo mezclamos esta parte y el resto también lo pueden hacer a mano. Una vez que tenemos esto mezclado, la mantequilla de maní que yo utilizo es una que viene con trocitos de maní que me encanta, pero pueden utilizar la que a ustedes les guste. Cuando ya está todo esto mezclado, lo que hacemos con una cuchara de palo, vamos a aumentar un cuarto de taza de avena y media taza de harina y simplemente envolvemos bien. Y por supuesto, el ingrediente especial y favorito de todos, el chocolate. Pueden poner la cantidad que ustedes quieran. Yo le voy a poner una taza, o bueno, media, digamos, ¿no? Este es un chocolate amargo. Vamos a mezclar bien. Y esto es todo para hacer nuestras barritas. ¿Qué les parece? El horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Esta masa la voy a extender en un molde también cuadrado, pequeño, de unas 8 por 8 pulgadas. Y ponemos todo en el centro, extendemos y al horno unos 18 minutos o 15 minutos, no más, porque se hace muy rápido. Y esas típicas barritas de chocolate, que ustedes le pueden poner maní, pueden ponerle chocolates, pueden ponerle lo que ustedes quieran, pueden hacerlo con almendras también, tienen un característico glaseado, muy rico, también de mantequilla de maní. Yo solamente voy a terminar de extender la masa y les muestro cuál es el glaseado que vamos a ponerle apenas salgan del horno. Voy a sacar de una vez las otras barritas que ya están listas. Solo tenemos que dejarlas enfriar un poquito, unos 8 minutos, y las voy a comenzar a cortar antes de que se sequen, cuando estén tibias. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el glaseado que va en las barritas típicas de mantequilla de maní y chocolate. Vamos a necesitar una y un tercio taza de azúcar impalpable con una cucharada de leche, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela y una cucharada de mantequilla de maní, que es el saborcito. Como les digo, estoy utilizando la mantequilla de maní que viene con trocitos de maní. Mezclamos todo bien y ese es nuestro glaseado, no tiene ningún otro secreto más. Esto está listo y lo vamos a dejar en este recipiente y vean, así les debe de quedar. Voy a pasarlo para acá y con esto, como les decía, ustedes pueden hacer cantidades de sabores. De hecho, vamos a hacer ahora una de estas barras, pero ¿qué pasaría si le ponemos relleno de frutas? ¿Qué les parece la idea? Vamos a hacer estas barras que son rellenas de manzanas. Pueden ustedes hacerlas rellenas de higos, de ciruelas pasas, de pasas, de lo que ustedes quieran. Lo típico, lo tradicional, digamos, es las manzanas. Descarga la nueva versión en Apple Store o Google Play y hazlo simple con tu app Banco Guayaquil. Bueno, ya tengo listo todos los ingredientes para hacer estas barras que son rellenas de frutas que me fascinan a mí. Vamos a necesitar para esto dos manzanas. Primero vamos a empezar con el relleno. Dos manzanas picadas muy, muy finito, que las voy a poner en esta olla que ya estoy calentando. A esto le voy a poner dos cucharadas de agua y dos cucharadas de jugo de limón. Y también le voy a poner azúcar morena, un poquito. Una cucharada, porque no tiene mucho azúcar. Pueden ponerle ustedes vainilla, yo le pongo canela. Ya saben que me encanta la canela y tiene una cucharadita de canela, casi dos.
y lo vamos a dejar aquí cocinar. Y por los tiempos, yo ya tengo el mío que está aquí listo. ¿Sí lo ven? Quedó perfecto. Bueno, vamos entonces a hacer la mezcla o la base para nuestras barras rellenas. Tengo 1 1/2 taza. Esta me gusta porque todo es igual. 1 1/2 taza de avena, 1 1/2 taza de harina. Ustedes pueden reemplazar con harina de almendras, ya les he dicho, con la harina de coco, con lo que ustedes quieran. 1 1/2 de azúcar morena y 1 1/2 de mantequilla. Si quieren utilizar aceite de coco, está perfectamente bien. Y por supuesto, siempre recomiendo cuando estén haciendo barras, postres, todo para los niños, bicarbonato de soda. En todas las barritas, si pueden, póngale 1/3 cucharadita, una pizquita de bicarbonato. Solo confíen en lo que les estoy diciendo. Es muy bueno. Muy bueno, sobre todo, que cuando estamos haciendo estas barras para conservarlas, para guardarlas, cuando ustedes también hagan galletas, acostúmbrense a poner una pizquita de bicarbonato. Y cuando ya se cansen de hacerlo con la espátula, lo hacemos con las manos muy bien lavaditas hasta conseguir unos grumos. Vean cómo ya tengo húmeda. Ya esta mezcla, tengo grumitos, voy a coger la mitad y voy a ponerla nuevamente sobre un molde que sea cuadrado o el que ustedes quieran, que tiene un papel encerado. Entonces pongo la mitad de esta mezcla y vamos a presionar muy bien para que cubra todo el fondo. Presionamos bien, bien, bien. No saben lo rico que esto es. Tienen que hacerlo y contarme para escucharlas de que les encantó. El sabor es delicado, rico. Parece que ustedes hubieran comprado esto en una pastelería. Cogemos nuestro puré de manzana, que vean que casi no tiene líquido, por eso lo cocinamos con muy poco. Yo lo licué, realmente lo licué para que pueda estar más fácil esparcirlo, pues los pueden poner también entero si quieren. Luego volvemos a poner la otra capa por encima y presionamos nuevamente y estamos listos ya con la tercera barra. ¿Se dan cuenta qué rápido que podemos hacerlo? No nos ha tomado mucho tiempo y ya tenemos todo eso. Podemos dedicarnos un día a hacer las barritas, las guardamos en esas funditas herméticas o recipientes que podemos sellarlos al vacío. Siempre tenemos que tratar de reducir en lo que podamos los azúcares, pero así como reducir totalmente la harina no es conveniente. Y por supuesto, es hora de mis toallas soft. Mis toallas soft tienen una eficiencia de absorción muy buena, que nos permite gastar menos cada vez que lo uso. También con las toallas vamos a limpiar siempre bien antes de llevar al horno para que no se nos quemen los filos. Me voy al horno, recuerden, 350 grados. Mientras tanto, ya puedo sacar el otro. Así de fácil. Mientras estoy preparando el uno, el otro ya está listo. Justo a tiempo. Lo ponemos a enfriar un ratito y empezamos con la siguiente barra. Una vez que las barritas de mantequilla de maní y chocolate salen del horno, vamos a ponerles ahora sí el glaseado que hicimos de mantequilla de maní y lo vamos a dejar ahí reposar hasta que vean que el glaseado queda totalmente seco. Yo siempre dejo que se enfríen un poquito para que el glaseado no se derrita mucho. Vamos a hacer ahora nuestras siguientes barritas. Para eso vamos a necesitar en una olla poner miel de maíz, también azúcar morena y 1 taza de mantequilla de maní. Si ustedes quieren, en lugar de mantequilla de maní le pueden poner, por ejemplo, aquí los famosos espumitas o marshmallows. Pero esta receta les va a fascinar. También a mis hijos les encanta, porque esa combinación típica de chocolate con mantequilla de maní, no se imaginan cómo les gusta. Mientras eso se disuelve, quiero enseñarles cómo quedó la manzana sequita, que cuando yo la pongo en la licuadora se me hace este puré casi sin líquido, porque el líquido haría que se mojara toda la mezcla y se nos dañe. Entonces voy a disolver la mantequilla de maní en esta mezcla. Y esto, aunque ustedes no crean, todo esto son cursos de todo lo que es pastelería y caramelos. Esta es una creación mía donde pongo esta cereal que es de arroz, como arroz inflado. Pueden hacerlo de vainilla si quieren también, como les decía, con los marshmallows. Pero este me encanta porque es chocolate con la mantequilla de maní. Vamos a cocinarlo hasta que esté a punto de bola. Como ustedes pueden ver, es fácil darnos cuenta cuando ya vemos que se nos seca la parte de abajo de la olla. Podemos ver el fondo cuando revolvemos y también podemos hacer la prueba en agua
cuando ponemos una gota y vemos que se hace una bolita, cuando nosotros le damos la formita, este es el punto perfecto que debemos hacer. Esto es básico para hacer todo tipo de caramelos, que deben estar en el punto exacto para conseguir la consistencia deseada. Vamos a revolver rápidamente. Y en este molde que lo tengo engrasado con aceite, tengo aquí el aceite sobre el papel manteca, voy a colocar toda mi mezcla y tengo que moverme rápidamente para que no se endurezca, porque ya es prácticamente un caramelo. Entonces vaciamos todo esto en el molde. Ahí. Y lo aplanamos. Y luego lo podemos cortar apenas se enfríe con un cuchillo muy, muy filudo. Cuando yo tengo dificultades, hago este truquito, que es calentar el cuchillo para pasarlo sobre algún caramelo que ya se enfrió. Igual por chocolate. Si ustedes quieren cortar, calientan el cuchillo y les queda perfecto el corte. Eso está listo. Lo puedo poner a enfriar y hemos hecho 4 barritas deliciosas. Nos vamos a ir ahora sí un corte y a ver qué nos tiene Alejandro y nuestra invitada, que es mi amiga adorada, María Lourdes, que la amo muchísimo. Estoy feliz de que esté aquí en el programa, este es su programa. Y feliz de estar con ustedes y compartir todo lo que nosotros vivimos y hacemos. Mariuxi utiliza productos Green Garden. Vive sanamente. El día de hoy tenemos una receta súper interesante. Porque yo soy fanático de los postres. Bueno, yo les traigo una opción para que sean saludables y ricos. Y aprovechemos y hagamos lo que está popular ahorita en el internet. Las recetas keto. Estas recetas normalmente son bajas en carbohidratos, no contienen harinas. Entonces, ya van a ver. Bueno, hablemos un poquito de los ingredientes. Para revisar que no tenemos ni azúcar ni harina. Tenemos aquí un par de plátanos, bananitas. Tenemos bicarbonato de sodio, estas chispas de chocolate que en realidad es de chocolate negro. Tenemos cacao en polvo, canelita, sal, un poco de esencia de vainilla, una cucharadita más o menos y un par de huevos. Entonces comencemos. Ya saben la regla de oro. Primero lo que es líquido, después echamos lo sólido. Yo todavía no entiendo por qué, pero prefiero no arriesgarme. Lo primero que vamos a hacer aquí es aplastar hasta que quede completamente hecha una papilla. Va a ser la base de nuestra masa. Como pueden ver, como no estamos usando ningún endulzante, todo el dulce de la banana va a ser lo que le dé sabor a nuestros brownies. Y listo. Como pueden ver, tengo aquí un plato especial solo para los huevos, porque como no voy a usar nada más que los plátanos como base de la masa, no puede quedarme la yema separada de la clara. Entonces lo que vamos a hacer es mezclar como si fuéramos a hacer huevo revuelto. Completamente. Y listo. Ahí pueden ver. Y de nuevo, los líquidos primero. Aprovecho mi cucharadita de esencia de vainilla y la pongo. Y seguimos con el resto de ingredientes. 30 gramos de cacao en polvo. Yo creo que desde este paso ya comienza a aparecer masa. La canela. En realidad, en este punto, todos los ingredientes secos los pueden poner en el orden que deseen. Yo les sugiero este orden porque es más fácil acordarse. Si pusiéramos las cosas antes del cacao en polvo, tal vez no nos olvidaríamos de alguna. Entonces, miren también la consistencia de la masa. Es una masa súper líquida. Yo la sigo mezclando un poquito más.
voy a echar las chispas. Otra pequeña sugerencia, antes de acabar la masa, precalienten el horno. Vamos a hacerla a 180. Yo tengo la suerte de que mi horno se precalienta muy rápido. Tengo aquí papel engrasado, si ustedes no tienen en casa. El molde con mantequilla o margarina. Entonces ahí vamos. Y una vez que esté caliente nuestro horno, el mío se calienta rápido, entonces yo ya le voy a meter 20 minutos. No se olviden, 20 minutos. Quisiera que vean cómo nos quedaron los brownies. Se ve interesante, tengo mucha curiosidad. Yo le dejé enfriar más o menos unos 25 minutos, media horita, para no quemarme, como pueden ver. Y ahorita vamos a desmoldar y ver cómo nos quedaron. Como yo les decía, yo tengo este papel. Pero si es que ustedes tienen solo la margarina en casa, solo le dan la vuelta, como cualquier pastel. Yo voy a poner esto así. Ponemos esto por acá. Vean qué lindo. Y mientras yo termino de cortar mis brownies, hoy en nuestra cocina en línea tenemos una invitada muy especial. ¿Quieren saber de quién se trata? Es parte de nuestro hermoso equipo del Pan Nuestro. Es una persona muy amada por la familia, María de Lourdes de Lazo. Hola, Imaris querida, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, aquí desde Guayaquil, saludando a todos los televidentes de Coavisa y del Pan Nuestro, a todos nuestros amigos. Bueno, en este día quiero decirles primero, Mariuxi, que me encantan esas barras de granola que has hecho, me encantan. Y tus brownies, por supuesto, Ale, también están deliciosos. Bueno, en este día quiero decirles que quisiera hacerles un delicioso plato nutritivo, fácil de hacer, para esos días que quieres que comer suave o simplemente porque te gusta la coliflor. Risotto de coliflor con salsa boloñesa. Entonces, en este momento vamos a hacer nuestra boloñesa. Aceite de oliva, un poco de sartén. Vamos a poner la carne. Bien. Pimienta, sal. Eso es al gusto. El tomate, la albahaca. Aquí está. Finas hierbas. Tenemos orégano. Tenemos también unas finas hierbas italianas. Laurel. Bueno, todo combinado. También le vamos a poner, lo que les dije hace un ratito, la salsa de tomate. Todo lo mezclan. Mezclan, miren. Ahí está todo mezcladito, la albahaca entera. Y lo revuelves y lo revuelves. El tomate va a soltar agua, acuérdense. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que si necesitan un poquito más de agua, le ponen, no hay problema. Aquí está la pasta de ajo. Le voy a echar un chorrito más de aceite de oliva. El risotto primero le ponemos aceite de oliva, nuestra coliflor. Entonces dejas que se vaya cocinando. Luego le pongo un poquito de pimienta si quieres. Y luego la sal al final. Esto está ya casi listo. Ah, y claro, un poco también de mi pasta de ajo, que es una delicia. Habrá muchas recetas, como siempre digo, pero esta es la salvia. Pónganle la cantidad que quieran. Y ahí está. Listo para presentarles mi plato. Bueno, en este momento vamos a poner nuestro risotto. Miren qué rico que quedó. Lo vamos a poner en el plato como base. Ahora le vamos a poner la boloñesa sobre nuestro risotto de coliflor. Ahí está, lo pueden ver. Bueno, y ahora les quiero presentar cómo va a quedar esta deliciosa receta. Marisi, aquí está mi risotto de coliflor. Es una delicia, espero que les guste con su salsa boloñesa. Pueden también ponerle queso parmesano rellano si quieren rallado.
y degustarlo con familia, con los amigos, o solamente si estás en un plan de que no quieres comer mucho, pues esto es una delicia. Un abrazo grande a todos nuestros amigos y a ti, Marius, un abrazo grande, grande también. Los quiero mucho. Bye. ¡Qué delicia, mi María! ¡Qué riquísima esa receta de risotto de coliflor! Con, imagínate, nosotros que estamos tratando de no comer carbohidratos y la salsa boloñesa, me encantó. Cada uno tiene como su versión de boloñesa, ¿no? Todos tenemos nuestra versión de sano. Así es. Pero delicioso, María. Te quiero mucho, ya sabes. Y vean ustedes cómo nos quedó todo esto. Parece un festín de... una pastelería ya parece, sí. Una dulcería. Pero bueno, espero que ustedes en casa también hagan sus propias barras. Que también si quieren venderlas, se animen. Es un muy buen negocio. Esto es muy rico. Lo disfrutamos mucho. Además, nos da energía. Y se puede comer súper sano. Así es. Y sencillo, sobre todo. Bueno, y voy a contarles. Este es un regalito que recibimos de una de nuestras televidentes. Que lo voy a abrir con ustedes. Porque me pareció un detalle muy lindo. Ella se llama Tatiana Galindo. Qué lindo el cariño. De verdad que yo aprecio mucho el cariño de ustedes. Y me parece un lindo detalle. Vean esta belleza, por favor. Es un pollito. Es mi pollito. Entonces, mira la mamá gallina con sus... Me falta un huevito, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí para que quede como adorno el día de hoy. ¿Qué te parece? Bueno, entonces ahora sí, estamos listos para probar. Muchas gracias. Vean. Voy a probarlo. Yo también voy. Sabe guineo. Pero están dulces, o sea, ¿quién diría? Y seguro no tiene azúcar. Cero. ¿Seguro? ¿Ni una gota? 100% libre de azúcar. Ahí tengo mis testigos. Está buenísimo. No sabe a focho de chocolate. Bueno, y para ustedes también, este programa es solo suyo. Nos vemos en el próximo programa. Un beso muy grande. Hasta la próxima. Yo voy a seguir comiendo, mamita. Nos hace falta un cafecito. Gracias al auspicio de... Guayaquil.